Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC le quiere robar a Chivas el fichaje de Orbelín Pineda. Toluca se ha unido a la pelea por Orbelín Pineda, jugador del Celta de Vigo, quien también ha despertado interés en Chivas. El futuro de Orbelín Pineda sigue siendo incierto, ya que luce complicada su permanencia en el Celta de Vigo mientras esté Coudet en la dirección técnica, pues no le ha dado pocos minutos al no ser un jugador que haya pedido. Por esa razón, el mexicano está buscando acomodo en otro club y pese a que su prioridad es mantenerse en el viejo continente, ofertas de México no le han faltado, pues Jorge Vergara confirmó que están interesados en repatriar este mismo verano. Sin embargo, un nuevo equipo de la Liga MX se ha unido a la pelea. Hablamos del Toluca, que de acuerdo con Moisés Lloren, están insistiendo por el mediocampista mexicano, para que sea uno de sus fichajes estelares para la apertura 2022. Pineda sabe que ante la poca actividad que tuvo en el último semestre, su lugar en la justa mundialista está en peligro, por lo que debe de tomar una decisión en las próximas semanas. El delantero que Toluca le arrebatará a Rayados. Se ha viralizado el supuesto interés del Toluca por fichar a Edinson Cavani, una contratación que sería bomba en Liga MX. Si no se da, los Diablos le arrebatarían un delantero a Rayados de Monterrey. El equipo regiomontano está en las mismas, buscando armar al equipo más competitivo posible de cara a la apertura 2022 y un delantero que siempre han tenido en lista sería la opción B para Toluca, si no fichan a Cavani. Tal es el caso del jugador perteneciente al Sevilla y que el último torneo estuvo a préstamo en el FC Barcelona, Luke de Jong. De acuerdo con Tudn, el holandés es la segunda opción si Edinson Cavani no llega al Toluca. Monterrey buscó a de Jong en 2019 y estuvo cerca. Según el propio jugador, no aceptó la oferta que era financieramente atractiva, porque saldría del ojo de Europa y la oferta del Sevilla le convenció más.